Se esperaba una jornada de sábado con temperaturas que ayudarían a estabilizar el incendio y, sin embargo, todo se complicó desde primera hora de la mañana. Ya sobre el mediodía se daban a conocer el desalojo de cientos de vecinos en Los Realejos. Estamos muy cerca y ya echan ahí. Las casas nuestras ya quedan como debajo de donde está el fuego. El fuego a lo mejor a las casas quizás no llegue, pero el humo sí. Aquí esperar que van a habilitar y que si nos queremos ir después a un hotel, que no lo pensemos. Pero de momento vamos a quedarnos aquí a ver cómo va transcurriendo todo. Los Realejos se convertía así en el municipio donde se fijaban todas las miradas después de que las llamas provocaran importantes daños en San Juan de la Rambla, La Guancha y en menor medida Icod de los Vinos. Yo llevo como alcalde, incluso uno se puede emocionar al hablar de esto, un año y poco, y tener que estar al frente gestionando la situación. Probablemente sea de las cosas más complejas que haya o vaya a tener en mi vida. Se trata de una zona eminentemente agrícola y ganadera y por eso hemos visto llegar hasta el lugar seguro a un buen número de caballos o burros. Estamos en un pueblo donde estamos rodeados básicamente de árboles, de vegetación, así que... Y tras el respiro que ha dado la caída de la noche, ahora a esperar que la nueva ola de calor que se anuncia no complique aún más la situación. Arriba. Aunque algunos no quieren irse, permanentemente conectados con amigos y familiares, en sus caras se refleja la preocupación porque se cumplían sus peores temores. Desde ayer decíamos, se pasa. Han salido casi con lo opuesto en una zona agrícola donde además muchos vecinos tienen caballos o ganado y los han puesto a salvo como han podido. Ahora solo pueden esperar y observar de lejos cómo evolucionan las llamas.